Bueno, aquí estamos. ¿Esto graba o no graba? Sí, vale. 21 minutos de tarjeta. Bueno, pues estamos haciendo series, como veis. No hace calor, como veis, no hace calor. Va todo bien. No hay fresco, fresco no hay. Venga, primeras 5 subidas. Vale, estamos en la parte técnica, en la montaña, en las cuestas técnicas, que tampoco son súper técnicas, pero bueno, yo le digo técnicas comparado al otro. Y ya está, ¿vale? Venga, 5 subidas. No sé ahora deciros el ritmo que llevo. Vamos a ver, llevamos 20 minutos, 19.50. A ver, 2,6 kilómetros. Positivos, llevamos 5 por 34, 35. Pues calcular, 5,150, 170 positivos. Por ahí andamos, 170 positivos en solo 2 kilómetros, ¿eh? 2,60, ese es el perfil. Y esto es subiendo y bajando. Si solo subiéramos en 1 kilómetro 300 metros, haríamos los 170 positivos. Así nos hacemos una idea de la inclinación. 170 positivo, 1 kilómetro 300 metros. O sea, 140, 140 de pendiente por cada kilómetro, más o menos de subida, ¿vale? Bueno, comemos el membrillo. El de las 5, a las 5, a las 10 y a las 15 ya no, nada, de no sé qué haga 20, no lo voy a hacer. O sea que este sería el último. Dos membrillos y uno de arrancada. ¿Vale? Un poco de agua. Esto es agua, ¿eh? Depende cómo vaya de deshidratado. Trabaja solo con isotónica o un poco de agua, ¿no? El isotónica y el café los tengo allí en el otro lado. En la cuesta de la muerte. Así que, venga, nos vamos. Ah, no, tengo que dejar la cámara. Vamos a seguir. Las estoy haciendo todas a 148, 149. Las dos primeras son unas 145 porque va frío. Ya lo sabéis, no sube el corazón. Esta última va a salir 151 porque ya estaba mirando a ver el desnivel y la distancia y entonces no vas pendiente y entonces enseguida se te van dos o tres, ¿vale? Pero estamos haciendo súper comedidas, súper, súper comedidas, 148, 149. En la parte alta, ¿eh? La parte alta, bajas a 120 más o menos, ¿vale? Así que súper suaves porque mañana hay que intentar entrenar aquí o donde sea, ¿vale? Así que hay que ir súper suave. Ayer hicimos un recuperador, 22, súper flojo, súper flojo. No sé la media que salió, no lo he subido al Strava, pero a lo mejor la media es 129, 130 de media de pulso, ¿vale? Súper, súper flojo para hoy tener piernas para poder hacer, ¿vale? Así que hoy estamos entrenando piernas, no estamos entrenando corazón, porque estamos 148, ¿vale? Para entrenar corazón hay que irse a 160, 162 en la parte alta. Entonces sí que entrenamos corazón, pero no queremos porque mañana tenemos que entrenar, ¿vale? Así que hay que descansar mucho. Ya luego explico más cosas. Bueno, terminaban las 15 repeticiones, ya no hago más, no me obligo, es super light, ¿vale? Super light, realmente increíble. Bueno, ahora grabo allí y explico un poco más de la cuesta, pero muy light, muy light, muy suave, muy bien, muy bien. Ahora os diré el número y veréis por qué ha sido suave, ¿vale? Venga, ahora seguimos grabando. 15 repeticiones, 500 positivos y unos 8,8 kilómetros creo que salen. Ahora lo miramos. Último deporte, pensaba que era en 8,8, lo he confundido con otro día que haya hecho más cantidad de repeticiones. 7,74 kilómetros en 1 hora 56 segundos, ritmo 7,53, ¿vale? Y vamos a mirarlo bien, un poco con más detalle. Es curioso una cosa, que es el training effect. El training effect ha quedado súper, ya veréis. Mira, training effect, aeróbico 2,4, anaeróbico 0, ¿eh? 0. Eso es que nos hemos portado suave, suave, suave. Eso es que hemos sido súper suave. Acordaros que siempre tengo 0,9, 1,1, 2, depende, ¿no? Lo que apriete. Vale, o sea, súper, súper suave. Frecuencia media 133 pulsaciones. ¿Por qué? Porque bajamos a 120, ¿eh? La máxima 151. Hemos sido clavados, clavados. No se nos ha ido nada, ¿eh? 163 de cadencia porque es subida y positivos, 505 positivos, ¿ves? Y 510 negativos, ¿vale? Yo creo que se ve. Vale, pues mira, aquí tengo lo que es el café y la isotónica. Ahora después lo recogemos, vamos a pasar un poco por la cuesta, que la he grabado ya más veces, pero bueno, esta la grabaremos para YouTube. Esto es el truquete que uso para que no se me gaste
La banda la podía haber dejado allí, ¿eh? Pero bueno, para que digo, voy a explicar el truco. Simplemente en vez de tenerla grapada, pues la tienes con uno. Pero eso sí, no puedes correr con esto porque lo mismo se te salta y la pierdes. O sea, esto es solo para estático o andar, no para correr. Si corres con esto así, probablemente te salte y la pierdas, ¿vale? La pastilla. Así que solo es para que no gaste, pues ahora mismo, por ejemplo, que yo ya he acabado. No quiero que me esté gastando, ¿vale? Vale, a ver, detalles un poco de este tipo de entreno. A ver, yo por ejemplo, si hoy acabara la semana, hoy es viernes, si yo hoy acabara la semana, lo hubiera apretado más, ¿vale? Hubiera dicho, vale, ya mañana no tengo que entrenar, entonces le puedo meter más, ¿vale? Porque, pues eso, ya no tengo que entrenar mañana, entonces es como, venga, va, lo doy casi todo, ¿vale? Y acabo de trabajar el corazón, que luego va a venir un descanso. Como yo, digamos, mi estrategia simplemente, pues todas las estrategias, al final todas son buenas, cada una sirve para una cosa. Yo mi estrategia simplemente es, bueno, pues yo quiero tener un poco de cartucho en la recámara para mañana, pues entonces yo hoy soy bueno, soy muy bueno conmigo mismo y he entrenado súper suave, no me he cansado realmente prácticamente, súper fresco, ¿vale? Porque además he dicho a las 15 corto y se acabó, a los 500 positivos corto y se acabó, porque estaba pensando, digo, mira, hago 600, son 3 más, ¿eh? 18 son 600 positivos, pero digo, va, va, digo, luego mañana empiezo a querer hacer 20, ¿sabes? Digo, no, no, corta y pórtate bien contigo mismo, ya lo sabes que lo he explicado más veces, ¿vale? Y ya está, esta es la bajada, ahora hablaremos de subida, que se ve mejor como es un poco el estilo, se ve mejor en subida que en bajada, no se aprecia, digamos, las piedras y eso no se aprecia, no se ven, ¿no? Quedan más ocultas, ¿vale? Estos son 270 positivos, si me doy la vuelta un poco, alargando un poquito arriba y un poquito abajo, para que coja el desnivel, son 270 de distancia, perdón, no de positivo, 270 de largo, ¿vale? Redondeando, 250, ¿vale? Yo redondeo y digo, son 500 metros cada subir y bajar, 500 metros, ya está, medio kilómetro, subir y bajar. Vale, es muy poquita distancia, cunde mucho, son agradables de hacer porque como son cortas, acabas pronto y no se te hacen pesadas, hacen muchas en poco tiempo. Es una hora, en una hora hemos metido 15, ¿vale? Una hora 500 positivos. ¿Me entendéis? Por ejemplo, tú dices, tengo una hora, quiero sacar 500 positivos. Bueno, pues te haces serie de cuesta, en una hora tienes 500 positivos sacados, ¿vale? Subiendo y bajando, ¿eh? O sea, no solo la subida que tengas que bajar luego, sino todo, subir y bajar, ¿vale? Y ¿qué más iba a decir? Bueno, no mucho más. Estas series hay que vigilarlas un poco. Lo que es en la bajada, son más preocupantes en la bajada, porque como tienen ya cierta pendiente, las rodillas sufren un poquito. Entonces yo aquí solo vengo si las rodillas las tengo bien. Si las rodillas las tengo, que a lo mejor he metido caña a algún entreno que tenía bajadas de asfalto y me queda un poco jodido de la rodilla a la izquierda, que la tengo un poco delicada. Si yo, por ejemplo, tengo la rodilla que no la veo fuerte, no la veo bien, no me vengo a hacer estas cuestas, ¿vale? Procuro hacerlas de asfalto con menos inclinación y todo eso, ¿vale? ¡Qué bonito! Todo, como todo bosque, ¿eh? Esto es todo bosque. El charco de, supongo, bueno, el charco de referencia. Yo me doy la vuelta aquí. Yo bajo, ¿ves? Yo me podía dar la vuelta allí, porque aquí prácticamente no hay inclinación ninguna, casi nada. Podía dar la vuelta ahí en el poste, ¿vale? Pero que si tú cuentas el segmento, que lo tengo yo grabado en Strava, está abierto, lo podéis ver todos. No me acuerdo cómo se llama, pues se llamará jabalí, o no sé cómo se llamará. Pues nada, si tú te das la vuelta, lo que es ahí, pues no desperdicias todo este tramo que no tiene casi pendiente. Pero yo, bueno, porque coja ya el positivo un poco bien, que le dé tiempo a coger el desnivel, pues me vengo para acá. Pero en realidad te puedes dar la vuelta allí, a lo mejor vas a perder un positivo en la grabación, pero acorta mucho más la serie, acabas antes, ¿vale? Y ya está, ¿ves? Todo, pues eso, montañita. Son reductos, ¿eh? Estos son pueblos, digamos, en los pueblos hay trozos de bosque y esto pues es eso, un trozo de bosque bonito, que no está mal, en un trozo de, entre, digamos, entre pueblos y urbanizaciones, ¿vale? ¿Eh? Y ya está. Y esta cuesta, para que la gente se haga una idea, es una cuesta de subirla una vez solo con bici. Es decir, la subes una vez y para subirla dos, las pasarías, yo no la he subido nunca dos veces seguidas, la he subido una vez porque tenían recorrido y iba con compañeros y tal, y la he subido una vez, o he hecho un, que he pasado por aquí, digo, venga, va, voy por este camino, entonces la he subido una vez, pero no me he puesto nunca a hacer series de cuestas, y entonces estaba mejor que ahora,
está mejor que ahora. Ahora está peor, está mucho peor porque está mucho más descarnada que hace años. Entonces ahora está jodida para subirla con bici. ¿Se puede subir? Supongo que sí. Yo ahora no he puesto a subirla últimamente, pero que está durita porque tiene pues un 22 o un 25 en algún punto delicado, en algún momento dado, un 30 a lo mejor, en un punto plac, tal trocito, a lo mejor es un 30, ¿sabes? Un trámite muy pequeño, pero que al final tienes que poder traccionar con la bici y no tener que bajarte, no tener que echar los pies al suelo, ¿vale? Bueno, pues eso, lo que hay que vigilar es bajar un poco suelto, no pegar zancada larga. Si metes zancada muy larga, cuando está inclinado, aquí ves, tiene menos, ya aquí está aflojando. Pero cuando está ahí, si empiezas a meter zancada muy larga, la rodilla sufre bastante. Entonces, digamos, las contraindicaciones de este tipo de entreno sería si tienes la rodilla mal. Tienes la rodilla mal, no lo hagas o bajas andando. Pero no lo hagas porque la rodilla sufre bastante. Y lo conmigo por lo serio, vas a hacer un muy buen entreno de subida, pero te vas a tocar las rodillas, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso, esta es la subida. Aquí tiene un tramito que está bien, está inclinado y tiene algo más por otros sitios. Y la diferencia, pues es eso, que los pies, pues aquí trabajan mucho más el gemelo y mucho más hacia arriba, ¿no ves? Si tú miras, estás todo el rato botando para arriba, cosa que en asfalto tú estás hacia adelante. Aunque esté inclinado, tú trabajas hacia adelante, no tiene nada que ver. La inclinación de asfalto, entreno de asfalto con el entreno de montaña. Nada que ver lo que es la manera, digamos, de impulsarte. En asfalto tú no tienes que tirar con el gemelo para arriba esa inclinación. Y aquí sí, porque hay más inclinación. ¿Vale? ¿Veis? Aquí da el sol. Hay tramos resguardados, tramos que no da el sol. Y bueno, pero bueno, se va llevando. Sin camiseta se va llevando. Se va pudiendo hacer. Y subo por aquí pegado a este arbusto para no irme en contra. ¿Vale? ¿Ves? Y por eso digo que la bici... Sí, con la bici sí por aquí puedes subir más o menos, ¿ves? Vigilando un poco por dónde metes la rueda, ¿no? Por aquí sí, pero el trámite un poco delicado de la bici es este. Que aquí hay algún trocito que se inclina un poco de golpe. Y el tramito a lo mejor este que se inclina al golpe tienes que traccionar muy bien sentado, que no levantar peso tampoco de adelante demasiado, porque se te levantaría un poco la rueda de adelante, perderías la estabilidad y girarías y bueno, al final tendrías que echar los pies al suelo. Entonces este es el tramito más delicado para la bici, porque por tracción resbalarías, porque resbala, como tú metas aquí resbala con la bici, ¿vale? Tienes que meterte un poco, pues, complicada, ¿vale? Complicado. Estar un poco fuerte de pierna y en ese momento darlo todo. En el momento que dices, ahora lo doy todo. Te saltas el tranco este. Que ya digo que el problema es la inclinación. Más que la tecnicidad es la inclinación. Que no traccionas. Y como un momento se te va la rueda atrás, ya la has perdido. Ya no agarras. Ya no arrancas, ¿sabes? Y ya está. Luego aquí ahora no recuerdo por dónde lo subía yo. Pero bueno, quizá habría que subir por aquí. Habría que cruzarse, meterse por aquí para no meter las raíces. Pero bueno. Aquí ya más o menos, aquí hay otro tranco que igual ahí habría que subir por la mejor zona de tracción, sería por aquí. ¿Ves? Y aquí hay algunos escaloncitos que igual, pues con la bici, pues por aquí ya como va reventado de la subida, aquí estaría mal, tendrías que meterte por este lado, ¿vale? Y por aquí más o menos ya jugar y seguir por aquí. Por aquí para arriba hasta llegar arriba, ya está. Bueno, pues listos. Te lo doy hecho, sensaciones súper fresco en el sentido de que no me he cansado, ¿vale? Bien. Y ya está, y son bastante agradecidas porque son cortas. Entonces, si la cuesta es más corta, es mucho más... se lleva mucho mejor si es corta porque haces una asio dura, una pum, vuelvo, una pum, vuelvo, una pum, vuelvo. Y te da más vidilla, ¿vale? Más contento, ves que cunde, si haces una larga. Tengo unas cuestas ahí de asfalto, un poco más para allá, que serían las de asfalto largas de toda la vida, las que yo hacía al principio. Hacía 5 o 6 repeticiones y son de 700, 800 de largo. Es decir, un kilómetro 600, un kilómetro 400, 500 cada subida,
total, subir y bajar. Y esas no tenía mucha pendiente, subía a unos 70 positivos, 70 y algo, 700, es decir, un 10-9%. Pero son muy largas. Entonces, claro, es como hacías 5 o 6 y ya estabas. Joder, ya llevo 5 o 6, ¿sabes? Y bueno, has hecho 400 positivos y psicológicamente estás mucho más tocado que aquí haciendo 600 a lo mejor. O 500, ¿vale? Venga, bajamos. Otro día seguimos entrenando. Esto es tira y afloja, tira y afloja. Aprieta, descansa, aprieta, descansa. Venga, hasta luego. Te doy un abrazo.